¿Sabías que en varias ocasiones compartimos momentos juntos? Esos momentos únicos e importantes en nuestra localidad. Esos momentos que nosotros presentábamos nuestro camino de sueños. Y gracias a tu presencia, nos permitió motivarnos para seguir luchando. Tu presencia y tu aplauso hizo que cada día nos pusiéramos orgullosos de nuestro público, de nuestro pueblo. Tu presencia nos dio más fuerzas y actitud de sentir que podemos ayudar al otro con una sonrisa y a emocionarnos juntos. Por eso esta vez queremos seguir manteniendo esa presencia desde nuestra casa y para que nos sigas acompañando desde la tuya y seguir unidos como vecinos y pueblo. ¿Qué tal, familia de Monte Maíz y de toda la zona que nos sigue a través de los distintos medios, en este caso a través de las redes sociales como es YouTube, por Waldi Producciones, a través de Monte Maíz Cultura, por Facebook y por Canal 2 para todo Monte Maíz? En esta noche le vamos a estar presentando estos chicos de Monte Maíz que traen toda su música, todo su repertorio. Hoy van a estar los chicos de Long Play. Este programa en este caso sale grabado, pero lo invitamos para que deje su mensaje, su saludo a través del Facebook, que en el próximo programa lo estaremos leyendo a todos. Muchísimas gracias por hacernos compañía. Los presentamos. Son de Monte Maíz, los chicos de Long Play. Yo iba a lastimarte, que no me iba a quedar, que yo sería el culpable, que tú ibas a llorar. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No hay nada más difícil que aprender a mentir, fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir. Y por dentro, por dentro, por dentro. Para te olvidar y yo nunca quise nada más, siempre fue muy tarde. Me haces falta amor, explícame qué te hizo falta amor. Será todo eso que me falta amor, si lo único que me hace falta amor es él.
imaginando cómo sería, qué pasaría si estuvieses a mi lado. Cuánto te querría, sé que duraría, porque tengo tanto, tanto para darte y para entregarte. ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos de niño y solo quererte. Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte. ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos de niño y solo quererte. Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Con mis ojos de nuevo sienten el deseo de volver a verte. Pero tus pasitos, niña, no me dejan huella. Parece que vuela con las alas de un ángel prohibido, malherido. ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte. Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte. ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos de niño y solo quererte. Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. En mis ojos de nuevo sienten el deseo de volver a verte. Para verte, para tener tu carita, tus ojos de niño y solo quererte. Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Y tus ojos de nuevo sienten el deseo de volver a verte. ¡Eso! Bueno, acá estamos haciendo la primera carga de todo lo que es reciclado de cartón, filling, plásticos, en la planta de reciclado que hemos logrado poner, acondicionar y poner en funcionamiento nuevamente. Bueno, la municipalidad está trayendo cartones apartados y nosotros cartones y botellas, film, y se está procesando, se está haciendo paquetes, se está compactando. Ahora en este momento el camión está cargando lo que se ha hecho hasta este momento. Bueno, venimos trabajando bien. Y con esfuerzo, sacrificio, tesón y mucho compromiso social se está realizando algo tan valioso que es el reciclaje para nuestra comunidad. Y seguimos disfrutando de los chicos de Long Play, con todo su repertorio de estas canciones espectaculares en esta noche de sábado que usted está siguiendo a través de las redes sociales y de la pantalla de Canal 2. Los invitamos a todos los artistas que quieran sumarse a esta propuesta para que usted se entretenga y disfrute de toda la música, todos los tipos de música, todos los géneros. Se contactan con los chicos de Cultura Montemaíz y le hacemos la invitación. Ahora seguimos disfrutando de más música, los chicos de Long Play. Hoy llegué muy temprano a casa de Chola, porque dijo muy solo nos dejará, porque mamá y papá se van para el cine y hasta la madrugada no volverán. Pero mi timidez no tiene remedio y
ella que me conoce empezó a atacar. Pero que quiere la chola, lo que quiere que la bese, lo que quiere la chola, lo que quiere que la abrace, que quiere que la bese, que quiere que la abrace, que quiere que la bese, que quiere que la abrace. Pero que quiere la chola, lo que quiere que la bese, lo que quiere la chola, lo que quiere que la abrace, que quiere que la bese, que quiere que la abrace, que quiere que la bese, que quiere que la abrace. Tengo palabras para decirle que no se ponga así, que pueden volver. Pero ella no me escucha, está en otro mundo. No tengo escapatoria, ¿qué voy a hacer? Mientras más se me acerca, más me confundo. Creo que en cualquier momento voy a perder. Pero ¿qué quiere la chola? Lo que quiere que la bese, que quiere la chola, lo que quiere que la abrace, que quiere que la bese, que quiere que la abrace, que quiere que la bese, que quiere que la abrace. Pero que quiere la chola, lo que quiere que la bese, pero que quiere la chola, lo que quiere que la abrace, que quiere que la bese, que quiere que la abrace, que quiere que la bese, que quiere que la abrace. Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, dejando la tristeza de aquel inmenso amor. Y no voy a llorar, tampoco he de reír. Nomás guardo el silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando acabó el amor. Como se va la tarde cuando se esconde el sol. Y que suene el acordeón con el maestro Juan Manuel. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los cigales tienen. A veces yo quisiera reírme a carcajadas como una enmascarada. Así es nuestro amor. Y no voy a llorar, tampoco he de reír. Nomás guardo el silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando acabó el amor. Como se va la tarde cuando se esconde el sol. Y no voy a llorar, tampoco he de reír. Nomás guardo el silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando acabó el amor. Como se va la tarde
cuando se esconde el sol. Compartíamos con la música con los chicos de Long Play. En este caso le vamos a brindar espacio, como siempre, a todos los artesanos de Monte Maíz y de la zona. En este caso es una artesana y es de Monte Maíz. Hola, yo soy Viviana López, soy artesana, hago todo lo que es técnicas de amigurumi y, bueno, tejido de crochet. Lo que sea, desde con una foto nomás de algún personaje, yo me pongo y, bueno, después de mucho tejer y destejer, me salen dentro de todo lo más parecido posible. Y bueno, y a la gente le gusta mucho. Trabajo mucho por pedido y hago lo que sea, desde mantitas de bebé, ropa, lo que pidan, lo que pidan. Bueno, yo hace unos 3, 4 años que arranqué con el crochet, siempre me gustaban las artesanías. Y un día mi nena empezó con que quería un pony tejido de crochet. Un pony tejido. Y bueno, acá
En ese entonces todavía no se conocía. Y me puse a buscar por YouTube y encontré unos patrones y empecé a seguir los patrones con unas lanas viejas y quedó más o menos, así que después fui y compré hilos de nuevo y ya de ahí arranqué. Le hice uno nuevo a mi nena y le gustó a mis amistades, a mis conocidos le gustaron y empezaron a hacerme pedidos. Y así arranqué de a poquito. Mi emprendimiento se llama Cuatro Soles y me pueden ubicar en mi casa, que es en calle Córdoba 1843, yo siempre digo frente a Club Lambert, para el que no conoce mucho las calles. Y en mi teléfono es 1556-8617. Hacemos Montemaíz. El día miércoles 21 se realizó el operativo Tarjeta Alimentar, donde el gobierno de la Nación Argentina entregó 80 tarjetas a los beneficiados. Es una tarjeta que es un suplemento alimentario, o sea, para que las familias puedan acceder a los alimentos que corresponden a los niños. Y en nombre del Ministerio de Desarrollo Social, le damos las gracias a Montemaíz por habernos recibido. Sumando así 235 tarjetas entregadas en Montemaíz, lo cual representa un total de 2.500.000 pesos de ingreso para el comercio local. Siguiendo con más obras, se comenzó el bacheo Plan Argentina ACE, en calle Misiones, donde la misma es muy transitada todos los días por empleados metalúrgicos. En realidad se va a levantar la mayor parte de la cuadra. Cuando vino un ingeniero la semana pasada, la otra semana, bueno, marcamos más o menos qué era lo que todos los paños que están que se pueden recuperar y los no recuperables. No, esto es hasta la calle Santa Cruz, porque en realidad son las dos cuadras que en realidad ya están completamente detonadas y bueno, la obra se está haciendo con el plan y bueno, estamos muy contentos porque se va a llevar adelante y vamos a poder concretar todo el sueño que uno tiene de que poder reconstruir a Montemaíz, porque se... También, con el objetivo de mejorar el cordón cuneta de las calles de tierra, se adquirió una barredora nueva. Siguiendo con más obras, ya se llevan realizados 700 metros de pavimento por el plan Calles de mi Barrio. Seguimos haciendo un Montemaíz mejor. Municipalidad de Montemaíz, donde quiero estar. Ahora seguimos disfrutando de más música, de la música de Córdoba, a través de los chicos de Long Play. 1, 2, 3, ¡vamos! Por esas cosas tú escucharás mi canto, te darías cuenta mi vida que te amaba tanto. Si por esas cosas tú escucharás mi canto, te darías cuenta mi vida que te amaba tanto. Y ando solo, borracho y perdido, llorando por tu amor que se ha ido. Canto mi vallenato triste, lloro porque tú te fuiste. Ay, 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 borracho canto mi vallenato triste, borracho canto porque tú te fuiste. Ay, ay, borracho canto, mi vallenato triste, borracho canto, porque tú te fuiste, maestro.
Por esas cosas tú escucharás mi canto. Te darías cuenta, mi vida, que te amaba tanto. Si por esas cosas tú escucharas mi canto, te darías cuenta, mi vida, que te amaba tanto. Y ando solo, borracho y perdido, llorando por tu amor que se ha ido. Canto mi vallenato triste, lloro porque tú te fuiste. Ay, 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 borracho canto, mi vallenato triste, borracho canto, porque tú te fuiste. Ay, 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 borracho canto, mi vallenato triste, borracho canto, porque tú te fuiste. Y otra vez, el estilo inconfundible de No Play. Sí, señor.
pronto tienes que venir. Te prometo, ya verás, será todo diferente. Estoy muy triste, papá. Los Reyes Magos ya se van sin dejarme ni un juguete. Yo nunca me porté mal y he cuidado de mamá desde que tú estás ausente. En esta necesidad ya no alcanza para el pan, y la duda de pensar se agiganta diariamente. ¿Por qué no vienes, papá? ¿Por qué no quieres ahora conmigo jugar? ¿Por qué no sientes que cada noche al soñar te abrazo fuerte, queriéndote encontrar en mi presente? No, no te olvides, papá, que cuando llegues mi perro fiel estará, él me defiende. Y si te quiere atacar, llámalo Terry para que puedas entrar tranquilamente. Hacemos Montemaíz, su municipio trabajando día a día. Seguimos con el mejorado de calles, ahora sobre calle San Luis hasta La Pampa. También continuamos con el bacheo en distintos puntos de la localidad. Con la gestión en Nación de nuestro intendente, se logró un subsidio no reintegrable del Ministerio de Agricultura por la suma de 13.202.000 pesos para compra de maquinaria. En el orden cultural, se está trabajando en el Paseo de la Hermandad, donde se interviene artísticamente por los talleres culturales. También pensando en los más chicos, en las más chicas, se están cambiando algunos juegos por 5 estaciones de juegos nuevos, restauración completa de la calecita y recambio de luminarias LED en el parquecito. Siguiendo con más obras, se volvió a colocar el mástil de la plaza, donde volvió a flamear nuestra bandera, acompañada por todas las banderas de Latinoamérica. También seguimos cuidando la salud de todos los montemaicinos con el plan de vacunación contra COVID-19, alcanzado por más de 6.000 dosis aplicadas. Municipalidad de Montemaíz. Donde quiero estar. Cuando pasas caminando, yo me hago el bocho, tu pupera me enloquece, no hay otra igual. Tu cintura descubierta, sos una diosa, ay María, tu pupera me va a matar. La pupera de María me vuelve loco, la pupera de María, la pupera de María. Cosita buena, sos una barbaridad, ¡eso! Si no bailas con esto, ¿con qué vas a bailar? Tu pupito destapado me hace parar el corazón. Ay María, yo te pido, tenme piedad, tápate ese pupito que voy a estallar. La pupera de María me vuelve loco, la pupera de María, la pupera de María. Cosita buena, sos una barbaridad. La pupera de María me vuelve loco, la pupera de María, la pupera de María.
cosita buena, sos una barbaridad. ¡Eso! De esta habitación, dime que no quieres que me vaya. Átame, inmovilízame, yeah.
secuéstrame solo con tu mirada, con besos y caricias en mi espalda. Sabemos que la condición para estar aquí en esta habitación es una despedida a esta clandestina relación. Llévame hasta lo más alto del cielo, muerde mis labios, besa mi cuerpo con pasión. Respetemos el duelo. Átame, inmovilízame, secuéstrame solo con tu mirada, con besos y caricias en mi espalda. Sabemos que la condición para estar aquí en esta habitación es una despedida a esta clandestina relación. Llévame hasta lo más alto del cielo, muerde mis labios, besa mi cuerpo con pasión. Situación, nada para más.
Querido amigo, dame un consejo, las dos me brindan todo su afecto. No quiero herirlas, temo perderlas, pero mi vida es un infierno. Querido amigo, dame un consejo, las dos me brindan todo su afecto. No quiero herirlas, temo perderlas, pero mi vida es un infierno. Así, de esta manera hemos llegado al final de esta música tan linda como es la música de Córdoba, el cuarteto y ritmo de cumbia con los chicos de Long Play. Y a través de ello también hacemos la invitación a todos los músicos, a todos los cantantes y a todos los artesanos de Monte Maíz, la zona, que quieran sumarse. Nos contactan a los chicos de Monte Maíz Cultura y por supuesto le está hecha ya la invitación para que vengan a participar de esta noche tan linda. En este caso, el programa grabado. El próximo, esperemos salir en vivo con todos los mensajes, con todos los saludos y, por qué no, también por ahí con algún premio. Le quiero agradecer a los chicos por la invitación para hacer la conducción de este programa, a mi familia. También quiero mandarle un saludo a un amiguito muy especial que estuvo cumpliendo años, como es Agustín Latancio. Le mando un saludo. Este programa va dedicado todo para él. Nos encontramos la próxima. Muchísimas gracias. El que tiene moto nueva, celular que siempre suena, se cree el más popular, con amigos siempre está. Esa chica que pasea, está en mi cabeza, cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar. Y ahora yo aprovecho la ocasión, esa chica viene a mi coche va a subir. Esa chica está aquí y esta noche va a dormir conmigo. Y ahora yo aprovecho la ocasión, esa chica viene a mi coche va a subir. Esa chica está aquí y ese tonto está allí con sus amigos. El que tiene moto nueva, celular que siempre suena, se cree el más popular, con amigos siempre está. Esa chica que pasea, está presente en mi cabeza, cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar. Y ahora yo aprovecho
dormir conmigo y ahora yo aprovecho la ocasión. Esa chica viene a mi coche va a subir. Esa chica está aquí y ese tonto está allí con sus amigos. Y ahora yo aprovecho la ocasión. Esa chica viene a mi coche va a subir. Esa chica está aquí y esta noche va a dormir conmigo. Y ahora yo aprovecho la ocasión. Esa chica viene a mi coche va a subir. Esa chica está aquí y ese tonto está allí con sus amigos. ¿Sabías que en varias ocasiones compartimos momentos juntos? Esos momentos únicos e importantes en nuestra localidad. Esos momentos que nosotros presentábamos nuestro camino de sueños. Y gracias a tu presencia nos permitió motivarnos para seguir luchando. Tu presencia y tu aplauso hizo que cada día nos pusiéramos orgullosos de nuestro público, de nuestro pueblo. Tu presencia nos dio más fuerzas y actitud de sentir que podemos ayudar al otro con una sonrisa y a emocionarnos juntos. Por eso esta vez queremos seguir manteniendo esa presencia desde nuestra casa y para que nos sigas acompañando desde la tuya y seguir unidos como vecinos y pueblo. Bueno, acá estamos haciendo la primera carga de todo lo que es reciclado de cartón, film y plásticos en la planta de reciclado que hemos logrado poner, acondicionar y poner en funcionamiento nuevamente. Bueno, la municipalidad está trayendo cartones apartados y nosotros cartones y botellas, film y se está procesando. Está haciendo paquetes, se está compactando. Ahora en este momento el camión está cargando lo que se ha hecho hasta este momento. Bueno, venimos trabajando bien. Y con esfuerzo, sacrificio, tesón y mucho compromiso social se está realizando algo tan valioso que es el reciclaje para nuestra comunidad. Hacemos Montemaíz. Su municipio trabajando día a día. Seguimos con el mejorado de calles. Ahora sobre calle San Luis hasta La Pampa. También continuamos con el bacheo en distintos puntos de la localidad. Con la gestión en Nación de nuestro intendente, se logró un subsidio no reintegrable del Ministerio de Agricultura por la suma de 13.202.000 pesos para compra de maquinaria. En el orden cultural, se está trabajando en el Paseo de la Hermandad, donde se interviene artísticamente por los talleres culturales. También pensando en los más chicos, en las más chicas, se están cambiando algunos juegos por 5 estaciones de juegos nuevos, restauración completa de la calecita y recambio de luminarias LED en el parquecito. Siguiendo con más obras, se volvió a colocar el mástil de la plaza donde volvió a flamear nuestra bandera, acompañada por todas las banderas de Latinoamérica. También seguimos cuidando la salud de todos los montemaicinos con el plan de vacunación contra COVID-19, alcanzado por más de 6.000 dosis aplicadas. Municipalidad de Montemaíz. Donde quiero estar.